onda mi raza? ¿Cómo andan por ahí? Saludos a todos por ahí. ¿Cómo ven a este cabrón del terrible Morales? Hablando pestecillas de Juan Manuel Márquez. Ya ahorita está la raza ahí nomás. No sé qué se van a contar hablando. Soy fanático de Márquez, del terrible Morales, Marco Antonio Barrera, el grande Chávez, Saúl Canelo Álvarez. Pero no mames, güey, entre nosotros nos vamos a matar, entre nosotros nos tiramos mierdas, entre nosotros nos tiramos peste. No sé cuál es la chingada envidia que hay ahí en México con nosotros los mexicanos. Es un dicho que no, por acá, que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Y es cierto, camarada, no nos apoyamos, no nos ayudamos, existe mucha envidia. Te llega este mensaje un día por ahí, terrible Morales, no mames, te queremos, te apreciamos, cabrón, pero no lo miramos mal, eso, al menos yo no miro bien que usted está hablando tanta peste, tanta acá, tanta allá, y diciendo que este cabrón de Márquez ocupó 4 peleas para poderle ganar a Pacquiao. Yo sé que tú le ganaste al Pacquiao en la primera, pero el Pacquiao en la segunda te comió, y ya nomás de ir para adelante te comió y te comió. Y qué bueno que ganaste, para que cuando menos tengas una pelea y ganada y comenzar a sentir orgulloso. Cuando menos le ganó una vez, pero güey, si sigues hablando pendejadas, la gente te va a sacar los trapos al sol y te va a empezar a decir mierdas de cómo te retiraste, todas las peleas que perdiste, cómo te agarró el cabrón de Dani García, que para mí, este cabrón no, es un peleador simple, un peleador más o menos bueno, pero no de élite, para mí. Te ganó y te dejó en vergüenza y de todo. Y pues la neta es de que vemos mal hablando pendejadas, porque pues no chingues. Márquez, yo sé que también de repente habla el Canelo y esto y el otro, porque pues todos andan hablando cosas que en lugar de que nos pongamos a apoyar, nos pongamos a mirar a los demás boxeadores, a echarles porras, nos da envidia que hayan sido mejores que nosotros. O simplemente económicamente estén mejor que... Porque lo que puedo ver, a lo mejor Márquez no ganó millonadas, pero los poquitos millones que ganó, los supo... Los tiene bien, no está en drogas, no está gordo, no está causando lástimas. Entonces, ¿qué chingados le tiras? Tú todo panzón ahí, haciendo tus videos ahí, pendejos que a lo mejor no vemos bien, porque te digo, a mí personalmente me encantaron tus peleas, me gustaron, te respeto mucho, como dice Márquez que respeta tu opinión, pues respétalo a él también, dale honor al que honor merece. Este cabrón de Márquez pues nos dio batallas con técnica, se cayó el teléfono, con técnica y todo el pedo, se la rifaba el vato. Técnicamente era bueno, y ya te lo dijo, porque le tiras una pedrada con con Mayweather. Hay que saber que Mayweather no llegó en el peso y aún así le peleó, y le peleó un vato más grande que él, y tuvo los huevos para salirle 12 rounds. Y cada vez que se cae Márquez, se cae a echarle putazo, se levanta a echarle putazo. Acuérdense de eso. Yo sé que al mirarlo hay que apoyarlo entre nosotros, hay que apoyar a la raza. Yo apoyo nomás a todos los mexicanos, todo el boxeador que le echa huevo, porque pues en realidad no es fácil ser boxeador, no es jugar a las Barbies. Solamente la gente que se ha subido a un ring y que ha sentido los chingadazos, pues sabe cómo está el pedo. Es de que terrible, te queremos, te apreciamos, apreciamos el boxeo que nos diste. Yo aprecio mucho las peleas con Barrera, pero no hables pendejadas, pues, porque la demás gente va a empezar a hablar, y vas a quedar mal, güey. Y los que te quieren te van a empezar a odiar lo que te va a pasar. Entonces, mejor, sí, como estás, trae grandes peleadores,
como al Mungía, que lo estás entrenando y la chingada, te aplaudo, échale ganas, ojalá lo lleves lejos. Pero no hables pendejadas, no digas tampoco que está listo para Canelo, porque no está. Y el Mungía va para muy buen, va por muy buen camino, va a ser muy buen peleador y va a ser uno de los mejores. Pero no lo avientes a la boca de los leones porque no está listo para Canelo. Canelo tiene otra élite, Canelo ya está muy preparado, ya es de los mejores. Y la inteligencia es cabrona, es muy bueno. Y no nomás de ser bueno para tirar putados, es bueno el boxeo. Ser inteligente, tener buena defensa, tener buena técnica, tener de todo. Y Canelo lo tiene y ahorita Mungía no tiene todo. Así que, a ver, raza, aquí todos estamos echándole ganas a apoyar a nuestra gente, pero hay que dejarnos de la envidia, apoyémonos unos a los otros, vamos a sacar a México adelante. En México hay mucho ego, mucho orgullo, y no está bien porque pues no nos, bueno, yo no hablo por mí, por la gente, no le damos a la gente el crédito que se merece y no le aplaudemos cuando se le tiene que aplaudir, así que hay que echarle ganas. Saludos, bendiciones a todos y ojalá, y como les digo, yo no soy perfecto y si está mal lo que yo digo, hace que otra vez, pues disculpen ahí, pero pues es la neta, lo que yo siento y lo que pues hay que decir, lo que debe ser, las cosas como son. Arre, raza, bendiciones.